mañana con 31 minutos. Muy buenos días, estamos acá. Muy buenos días, qué gusto saludarle, qué gusto estar con usted esta mañana compartiendo las noticias más importantes que se han generado a lo largo de las últimas horas, noche, donde hubo motociclistas. Estamos platicando de esto, del caos que hicieron varios motociclistas que circularon por distintas zonas del municipio de Celaya. Hoy estamos arrancando mes, el penúltimo mes de este año 2022. Hoy es primero de noviembre, estamos entrando casi puntuales, 7:32 de la mañana, y me da gusto de verdad compartir con usted las noticias más importantes que se han generado. Yo soy América Ortiz, en ausencia del titular de este espacio, mi querido Germán Vázquez, que ya pronto, de verdad, toda la gente que quiere y aprecia a mi querido Germán, pronto ya estará de regreso con todos ustedes. Mientras tanto, todo el equipo estamos aquí para llevarle toda la información importante. Vamos a iniciar con todas las noticias. No sé cómo le ha ido usted con el cambio de horario. Ayer ya entramos súper rápido y toda la información del fin de semana ya no lo comentamos, pero no sé cómo le ha ido usted con el cambio de horario. Hoy, pues es sorprendente salir de casa y ver todo iluminado, todo con sol, ya gafa oscura casi, y son las 7:30 de la mañana, y hay un sol impresionante. ¿Cómo le ha ido? ¿Le gusta? ¿Se acomoda? Hay muchas voces en contra de si es viable o no dejar atrás el horario de verano. Lo cierto es que ya está aprobado, ya no va a haber nunca más, al menos no el próximo año, cambio de horario de verano, a menos que los propios diputados, senadores, el presidente y demás consideren que sea necesario regresar al cambio de horario. Pero bueno, lo cierto es que ya está aprobado su eliminación. Ya el domingo pasado fue la última vez que usted cambió su horario. Y hoy, pues ya es una realidad. ¿Cómo se siente? Coméntenos, por favor, cómo se siente con este cambio de horario. Recuerde que tenemos, pues, todas las líneas de contacto siempre para usted, que son las más importantes. Por supuesto, su opinión. Está el WhatsApp 461-172-7436. Aquí está en mi mano, mire, aquí lo tengo, y yo personalmente estaré contestando y leyendo sus comentarios al aire, su opinión sobre este tema y todos los temas que aquí le estaremos platicando. Siempre serán lo más importante. Si usted me permite, vamos a iniciar con un resumen de las noticias que le estaremos marcando esta mañana y mucho más. Ponen a prueba en Celaya nuevas unidades para el transporte público. Implementará tránsito y policía vial operativo por Día de Muertos. Comienza Guanajuato análisis de permanencia del ejército en las calles hasta el 2028. Deja Festival Internacional Cervantino 339 millones de pesos de derrama económica. Además, regresa Doctor Vagón a Celaya con 17 furgones para ofrecer atención médica gratuita. Regresa el Doctor Vagón, ya estaremos platicando justamente de ese tema en unos minutos más adelante. Este tren, estos vagones del tren, que en lugar de carga y demás, bueno, pues tienen consultorios médicos de distintas especialidades que están atendiendo, pues, a toda la población conforme va a su paso. Así que más adelante le platicaré sobre las fechas, horarios y demás de Doctor Vagón. Quédese con nosotros hasta las 9 de la mañana. Olvidé mi café. Así que hoy no es primero el café y todo lo demás, porque hoy olvidé mi café. Es más, tráiganme un café. Si alguien quiere traerme un café, aquí los esperamos con el café, porque hoy olvidé mi café. Pero vamos a iniciar con la información. Déjeme platicarle que en el municipio de Celaya están implementando nuevas unidades del transporte público. Esperan que sean más funcionales para la dinámica, la movilidad y las vialidades que tiene esta ciudad. Vamos a conocerlas. Insisto, se supone que son mejores unidades, que estarán prestando un mejor servicio. Al menos están más nuevas. Lo mínimo que esperamos es que no tengan los sillones todos rotos, todos rayoneados, y ahí entra la parte de la sociedad en el cómo vamos a cuidar este tipo de nuevas unidades. Aquí la información, vamos a conocerlas juntos. Los usuarios del transporte público notaron que una nueva unidad del transporte podría integrarse al servicio de la línea armadora Mercedes en lugar de vehículos Volkswagen, la cual pretende usar la empresa concesionaria Atuxa para renovar varias de sus 132 unidades dispuestas, pese a que en la actualidad circulan 100 en las diferentes rutas, explicó Trinidad Martínez Soto, director de movilidad en Celaya. No,
No, son unidades que pueden circular por Avenida Las Torres, por ejemplo la ruta de la Industrial, por el circuito, o incluso la ruta que traen de extremo a extremo de la ciudad, como el caso de las rutas de puente, que se va en línea recta y por avenidas grandes hasta lo que es la zona del oriente, la zona de acá de Trojes o de La Laja. Entonces son unidades que requieren de un espacio de maniobra a la hora de incorporarse o desincorporarse a una calle. Entonces vienen destinadas en el modelo grande, vienen destinadas para las vialidades primarias. Estas nuevas unidades que podrían ingresar a servicio de la empresa Atuxa, entre sus características destaca que tienen más asientos, ahora para 48 personas, además que al ser más largos, podría permitirse más personas de pie para dar una capacidad cómoda a 68 personas. Además, se analiza el rendimiento de combustible, desgaste y costo-beneficio. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas. Más asientos, más personas paradas, más grandes, circularán por avenidas más anchas, más rectas. Obviamente por el centro de la ciudad una unidad de esta magnitud no estaría circulando, a menos de que la autoridad en algún momento lo permita. Y viene a mi mente San Miguel de Allende, que tiene unidades tan grandes y que entran al centro de la ciudad. No sería el caso, se supone que estas serían para las rutas de la periferia de la ciudad, pero insisto, aquí el objetivo es que pues pueda dar el servicio a mayor cantidad de personas. 48 asientos y luego vislumbran las mentes brillantes del transporte que podrían tener a más personas de pie porque están más largos. Así las cosas. Bueno, pues ahí están estas nuevas unidades del transporte público de esta empresa que estará implementando. Seguramente se estarán uniendo otras empresas del transporte público en el municipio de Celaya que también tendrán que estar modernizando sus unidades. Esto es un reglamento o ya está determinado por autoridades que tienen una cantidad de años de vida útil cada una de las unidades. Después tendrán, si acaso, un plazo, uno o dos años. Durante la festividad de Día de Muertos, las unidades después de que se termina su vida útil. Estos son lo que señalan justamente a las autoridades en materia de vialidad y esas son las disposiciones que también los concesionarios del transporte público pues tienen que implementar con sus unidades. Hablando justamente de tránsito y policía vial, fíjese que habrá un dispositivo especial por el Día de Muertos. Obviamente se concentrarán en zonas en donde hay panteones. A la salida a Salvatierra, donde está el Panteón Sur, obviamente en el Panteón Norte, que se ubica en la Avenida Tecnológico, habrá algunos dispositivos viales también en las comunidades, insisto, donde se concentra mucha gente porque van a visitar a sus difuntos y ahí llegan muchas personas en vehículos, también hay vendimia de flores, de distintas cosas. Entonces, bueno, pues todo eso hace que se congreguen muchas personas y hay un dispositivo vial que ya está implementado o al menos ya está considerado y que habrá de comenzar en las próximas horas en el municipio de Celaya. Durante la festividad de Día de Muertos, la Dirección de Tránsito y Policía Vial implementará un dispositivo de seguridad en los panteones que hay en el municipio. El director de esta dependencia, Francisco Frías Méndez, informó que el operativo estará integrado por 98 elementos, 15 patrullas, 15 motocicletas y una grúa. Se implementará los días 1 y 2 de noviembre, a partir de las 7 de la mañana y hasta el cierre de los cementerios. El día 1 y 2 de noviembre vamos a tener un operativo desde las 7 de la mañana. Se implementa el dispositivo de seguridad y vigilancia fija y móvil en los panteones para brindar seguridad a nuestros asistentes a este evento tan importante cultural. De los celayenses y de los mexicanos. Vamos a estar trabajando en el Panteón Norte, Panteón Sur, Panteón Jardines de la Paz, en el Villas de la Esperanza, Panteón de Tamayo, en el San Juan de la Vega, en el Panteón de San Miguel Octopan. Tenemos un dispositivo de 98 elementos que van a estar trabajando en estos panteones, con 15 unidades, 15 motocicletas y...
Los elementos estarán ubicados en los panteones municipales Norte, Sur, el de Rincón de Tamayo, San Juan de la Vega y San Miguel Octopan, así como en los particulares Villas de la Esperanza y Jardines de Paz. De igual manera, exhortó a los visitantes a seguir las indicaciones de los elementos y respetar los lugares de estacionamiento para evitar ser multados o que su vehículo sea arrastrado por la grúa. Para Noticieros Expresa TV, informó Roberto Lira. Ya tenemos café, ahora sí el café y después todo lo demás. Muchas gracias a Perlita y a Samantha que, híjole, rápido me trajeron. No, hombre, ellas son eficiencia personalizada. Después de que estamos puras mujeres en este foro el día de hoy, esta mañana, puras mujeres y todo está saliendo perfecto porque somos puras mujeres aquí. Hablábamos de este operativo. Efectivamente, se implementa, ya lo escuchaba usted, en la cabecera municipal, en los panteones públicos y privados también que existen en la cabecera municipal, pero también en las comunidades, en la zona rural. También hay algunos panteones que forman parte de la dirección del municipio y que también estarán siendo vigilados, pero que, insisto, mucho tiene que ver también en el trabajo que nosotros como ciudadanos hagamos, en cómo nos comportemos en eventos de esta magnitud. Si todos llegamos, nos paramos en tercera fila, en segunda fila, hacemos congestionamiento vial, no nos importa, obstruimos el paso de la gente, bueno, pues se hace un caos vial, por supuesto. Entonces, ahí está la diferencia entre que hagamos que este día de celebración de muertos sea un día de festividad realmente, o hagamos todo un caos, accidentes viales y demás. Vamos a comportarnos. Y hablando de los panteones ya como tal, bueno, pues recordarles que ya tienen también dispositivos especiales al interior de estos camposantos. Ya no habrá restricciones, ya lo platicábamos hace algunos días atrás, que los propios directivos del panteón daban a conocer, ya no habrá restricciones en cuanto a la cantidad de personas, ya podrán accesar los grupos musicales, me refiero a los tríos, el mariachi, que los gallitos, que son muy frecuentes que lleven música a sus fieles difuntos, ellos ya tendrán acceso. Aquí está en nosotros como ciudadanos el que querramos, pues sí, comportarnos otra vez, de nueva cuenta, el comportamiento de la sociedad es importante, y sí queremos autoprotegernos usando nuestro cubrebocas. En fin, todas estas cosas, bueno, pues ya se podrán implementar al interior de los panteones. Sigue habiendo estas ciertas disposiciones, pero ya sobre todo está en manos de usted que pueda hacerlas conforme a lo que hemos aprendido a lo largo de estos 2 años y medio de pandemia. Si usted usa el cubrebocas, creo que será lo mejor. Hay que tener en la medida de lo posible la sana distancia, en fin, todas estas circunstancias. Y en el exterior, bueno, pues el operativo no solo será vial, también habrá fiscalización, la participación de fiscalización, porque hay vendimias, también hay algunos puestos que incluso utilizan tanques de gas porque venden antojitos mexicanos, se hace toda una verbena en el exterior de los panteones. Entonces, además de la venta de flores, también fiscalización estará ahí a la orden, protección civil, bomberos, todos estarán listos, puestos y dispuestos para que esta celebración del Día de Muertos en los panteones pues sea con la mayor tranquilidad posible. Pero no solo ocurrirá en el municipio de Celaya, por supuesto que todos los municipios y todo el país celebra con mucho ahínco esta fiesta del Día de Muertos. En el estado de Guanajuato particularmente también se implementará un dispositivo de seguridad en los 46 municipios del estado de Guanajuato, y me refiero por parte de fuerzas estatales y claro de la mano de autoridades federales como la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Seguridad Pública del Estado, en coordinación con los 46 municipios, desplegará un operativo de seguridad y vigilancia en 326 panteones de la entidad, donde participarán 20.022 elementos de corporaciones estatales y municipales. De igual forma, se contará con el apoyo de 1.215 vehículos entre patrullas, unidades de primera respuesta, motocicletas, grúas, ambulancias, motobombas, camiones escala, cisternas, unidades de rescate, así como el apoyo de los helicópteros equipados con tecnología para la videovigilancia, a efecto de complementar operaciones tierra-aire. En este sentido, la Coordinación Estatal de Protección Civil recomienda a los ciudadanos utilizar en todo momento el cubrebocas y gel antibacterial, evitar lugares con aglomeraciones, cuidar de los menores, adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres embarazadas. Al interior del panteón se recomienda evitar caminar sobre losas o lápidas y alejarse de fosas abiertas o abandonadas, pero sobre todo se recomienda seguir las indicaciones de las autoridades municipales. Para Noticieros Expresa TV, Berenice Maldonado.
ahí está, dispositivos también estatales. Todas las partes, bueno, pues están haciendo lo que les toca y a nosotros como ciudadanos nos tiene que tocar también la parte que nos corresponde. Lo que he visto también y que llama mucho la atención son los altares, incluso que se colocan en los accesos a los panteones. Estos espacios también pues son dignos de ser visitados, dignos de ser recordados y bueno, pues ahí está todo este dispositivo, tanto por parte de los gobiernos municipales como del Estado, que estará apoyando a todas las corporaciones municipales para brindar, pues obviamente, una mejor atención, un mejor servicio a toda la población. Lo cierto es que se acostumbra también llevar flores. En algún momento, en algunos camposantos se había buscado evitar que se colocaran flores naturales, porque habría que regarlas con obviamente con agua, y esta agua podría ser un generador del mosquito transmisor del dengue. Se había pedido a la población que mejor dejara flores artificiales. Para nosotros como mexicanos, como que no sentimos lo mismo dejar una flor de plástico que dejar una flor natural, pero bueno, ahí ya es de cada una de las personas. Hay mucha razón en esto del mosquito transmisor del dengue, y chikungunya y el zika y todo esto. Sí hay mucha razón en este sentido, pero bueno, pues ya cada uno de nosotros. Y el precio de las flores también fluctúa, es tiempo en el que, como en el 14 de febrero, que las flores terminan siendo pues más caras de lo normal, ahí usted consulte algunos precios, pero aún así estarán algunos puestos con vendimia de flores en el exterior del panteón para que usted, si no lo ha comprado, si no ha comprado las flores que llevará al panteón, bueno, pues ahí también tendrá acceso a la compra de todo lo que usted pueda necesitar. También mucha gente lleva una cubeta con agua para limpiar pues las tumbas. Hay chicos que se rentan, vamos, que prestan este servicio de apoyo para llevar las cubetas, para ayudarle a limpiar el agua, perdona, ayudarle a limpiar la lápida, la tumba. Bueno, todo esto es parte de esta dinámica de visitar a nuestros difuntos. Que sea usted, que tenga usted una grata estadía ahí en el panteón. Y bueno, hoy es para todos los niños, los angelitos que nos cuidan desde el cielo. Hoy es el 1 de noviembre, Día de los Angelitos, y mañana de Todos los Santos. Así que bueno, pues ahí está. Ya empezaron a colocar los altares en los hogares. He visto muchos espacios ya con un altar de todos los tamaños, altares muy pequeños, altares muy grandes. El que está en la presidencia municipal, que está precioso, que de verdad usted tiene que visitarlos. Son varios altares los que están en la presidencia municipal de Celaya, ahí en el jardín principal, en donde varias direcciones de la administración pues colocaron su propio altar. Hay varios y están increíbles, de verdad. Vale la pena que usted se dé una vueltecita al centro de la ciudad, que lleve a los niños, sobre todo a los niños, a conocer justamente pues los altares, cómo se colocan, cada una de los elementos que un altar debe llevar: la sal, el copal, las flores, las imágenes, en fin, todo esto que lleva pues justamente un altar. Un poquito más adelante le voy a platicar, y ayer se me pasó, pero le voy a platicar de lo que llevan cada uno de los escalones o los niveles que tienen, los 7 niveles que tienen los altares de muertos. Vámonos a más información. Le decía yo al inicio de este espacio una buena noticia pues para el estado de Guanajuato, y vamos a centrarnos particularmente en el municipio de Celaya. Es de nuevo cuenta la llegada del doctor Vagón, este doctor que en sus vagones justamente pues viene consultorios médicos de distintas especialidades y que de forma gratuita dan atención a la población. Tendrá paso por Celaya, estará algunos días aquí. Vamos a conocer las fechas. Del 4 al 8 de noviembre, el Dr. Vagón ofrecerá servicios médicos integrales gratuitos a la población con 17 furgones que contarán con análisis clínicos y atención médica especializada. La directora de salud del municipio de Celaya, Cristina González Muñoz, informó que el año pasado se atendieron aproximadamente a 1.500 personas y se espera para este año llegar a 2.000 atenciones. Fundación Grupo México pues nos está apoyando otra vez con los servicios que otorga el doctor Vagón. Llega con los 17 vagones que traen servicios, pues ahora sí que no solamente de medicina general, sino es una lista que es impresionante, y les voy a comentar ahorita de qué se trata. Ellos vienen con especialistas y subespecialistas, además de servicios de laboratorio y gabinete,
quien cuenta, e incluso puede ser que no lleguemos a encontrar aquí en Celaya y que si lo encontramos sea a costos muy elevados. Entonces, por eso la importancia de que la gente lo conozca y de que puedan aprovechar esta oportunidad. El director de Tránsito y Policía Vial, Francisco Frías Méndez, señaló que el municipio apoya este proyecto con elementos de seguridad y tránsito para resguardar la integridad de los asistentes. De las direcciones, ya trabajamos en la logística, y digo las direcciones porque entra servicios municipales, policía municipal brindando seguridad, tránsito y vialidad, ayudando a los ciudadanos a moverse con seguridad. Las instalaciones es en la calle Nacosari, no sé si lo ubican, allá atrás de Infopol. Y como dice la doctora, llega el día 3, pero los servicios empiezan el día 4 al día 8. Algo importante también es de que para las familias que quieran ir, viene dentro de este doctor vagón el servicio de Cinemex. Perdón por el gol, bueno, para presentarles películas a familiares. El doctor vagón se instalará en la calle Héroe de Nacosari, cerca de la antigua estación del tren, y trabajará de 6 de la mañana a 5 de la tarde. Al finalizar, se realizará la proyección de una película para los asistentes. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lira. Y todo esto se hace con una dinámica que ya se tiene perfectamente bien establecida, se entregan unas fichas, hay un orden, no llegan y todos se avientan, no, por supuesto que no, hay un orden, bueno, no debería de ser, hay un orden, la gente recibe una ficha y así va entrando a las distintas especialidades que trae el doctor vagón en estos 17 vagones, con perfectamente habilitados para recibir o prestar atención médica en las distintas especialidades. Hay especialidades que bien lo escuchábamos en esta nota informativa, que si usted consultara un particular le saldría muy, muy caro, y ahí le prestan el servicio. Y este doctor vagón, bueno, viene recorriendo, evidentemente, pues todo el país a través de las vías del tren, para llegar y brindar servicio a zonas de verdad muy marginadas y a zonas y a todas las ciudades por donde está su paso. En el caso de Celaya, bueno, incluso se atienden a pacientes de municipios aledaños, los Apaseos, Comunfort, Cortázar, Villagrán, atienden a pacientes también de esos municipios en esta zona de Celaya, y ya usted ubicó ahí a un costado de Infopol o de la unidad deportiva. Obviamente los vagones están sobre la vía del tren, ahí es donde se detienen, ahí es donde prestan la atención. Para los niños es muy emocionante, para nosotros como papás, pues llevar a la familia alguna atención médica en el doctor vagón, pues es la dinámica, es lo interesante, pero para los niños es divertido llegar y entrar a un vagón del tren que está habilitado como un consultorio médico, y bueno, pues tiene una chispa diferente a llevarlo a un consultorio. Entonces, pues no está de más, de verdad que aproveche los servicios que Doctor Vagón está ofreciendo, y en la página de internet de Doctor Vagón, ahí usted puede checar todas las especialidades que tiene a su servicio esta hermosa máquina. Yo creo que es de las que sí nos gustan que se paren en el municipio de Celaya, otras nos generan caos vial y nos generan estrés. Estas sí que se detengan en Celaya y que presten el servicio necesario. Estamos hablando, insisto, del doctor vagón, que a partir del próximo 4 de noviembre ya arribará, bueno, estará arribando el 3, el 4 empezará a dar todo el servicio médico en distintas especialidades a toda la población. Vámonos hasta Jaral de Progreso. El presidente municipal, José González Ojeda, atendió a más de 100 personas, y recuerde que los lunes son de contacto con la ciudadanía por parte del gobierno municipal. Hoy en el Lunes Ciudadano, el presidente municipal José González Ojeda atendió a cerca de 100 personas que se dieron cita en el jardín principal, con la finalidad de darle solución a cada tema de manera más cercana. Desde las 9 de la mañana, el presidente municipal, acompañado de los titulares del área, de la administración e integrantes del ayuntamiento, se dieron cita para llevar a cabo esta actividad que se realiza los lunes de cada fin de mes. Y es más que nada tener un contacto cercano con la ciudadanía, escuchar, ver las problemáticas que ellos sienten, que ellos tienen en otras comunidades, aquí en la cabecera municipal, en sus colonias. Más que nada es tener el acercamiento social y directo con el alcalde, ya que muchas veces, pues en ocasiones él está ocupado, no lo puede localizar en la oficina, pero se toma un día de la semana
para poder tener ese contacto total y directo con la ciudadanía en Jarana. La atención se brindó de forma interrumpida desde las 9 de la mañana hasta las 3 y media de la tarde, atendiendo a cada uno de los ciudadanos que acudieron a la zona centro de la ciudad para hablar con el presidente municipal. Asimismo, se invita a la población a evitar la desinformación, que se maneja en perfiles falsos a través de las redes sociales. La administración municipal está para servir y atender a la ciudadanía, que son lo más importante, sin importar que sea un lunes ciudadano o directamente en oficinas de presidencia municipal. Para Noticieros Expresa TV, informó Priscila Razo. Aquí está la atención que da el presidente municipal y sus funcionarios a toda la ciudadanía, buscando, por supuesto, dar respuesta rápida a las solicitudes de la población que pudo entrevistarse con él. Recordarle que habrá una campaña de esterilización gratuita y agradezco a Mario Javier la información del 7 al 18 de noviembre. Esto lo implementa el sistema de salud en el estado de Guanajuato. Gracias por sus mensajes a través de WhatsApp 461-17-274-36. Gracias a todos los que mandan una imagen o un saludo de buenos días, muchísimas gracias, muy buenos días a toda la gente que nos sintoniza. Y bueno, le hablaba de esta campaña de esterilización gratuita del 7 al 18 de noviembre. El 17 y 18 de noviembre se estarán entregando, según nos informan, los folios para una cirugía gratuita que se darán de forma presencial el día 10 de noviembre. Bueno, los folios se estarán entregando el 10 de noviembre, para las cirugías el 17 y 18 de noviembre. Esto será de las 2 a las 4 y bueno, pues es para que usted tenga ahí la información. Hay un número de contacto que nos ponen aquí, es 461-61-264-77. Si usted quiere más información, bueno, pues ahí está. Este es el teléfono del Centro de Control Animal en el municipio de Celaya y ahí le darán pues toda la información correspondiente. Estarán visitando algunas zonas rurales y algunas comunidades como la segunda fracción de Crespo, Los Olivos, San José de Yusti, San Juan de la Vega, San Miguel Octopan, Rincón de Tamayo, estarán en Villas del Bajío, en Tenería del Santuario, estarán pues ahí mismo incluso atendiendo en el Centro de Control Animal. Hay ahí información importante que tiene que ver justamente con la esterilización de perros y gatos que hace pues la Secretaría de Salud y este Centro de Protección Animal en el municipio de Celaya. Información que vale la pena tener a la mano. Fíjese que hay denuncias, buenos días, de los camiones están bien porque los camiones de Campestre Laureles están pésimos, tienen años, yo vivo en Campestre y diario lo tomo, ojalá y también nos tomen en cuenta, gracias. Esperemos que sí, insisto, yo espero que estos nuevos camiones que se supone son nuevos, están mejor, puedan estar también implementándose en otras zonas del municipio de Celaya, aunque, insisto, tomemos en cuenta, que son camiones que estarán circulando, sobre todo en la periferia, por las dimensiones, son camiones más largos, tienen más asientos y tienen otras dimensiones más grandes, que no podrían estar entrando a zonas como el centro de Celaya. Pero muchísimas gracias por su queja, por sus comentarios, ahí está, esperemos que sí, que mejores camiones. En general, mire, si no fueran de estos, si fueran de otros camiones como los que tenemos actualmente funcionando en la ciudad, que están más pequeños, que no tienen 48 asientos ni todo esto, pero que estén en mejores condiciones, si no son nuevos de último modelo, pero sí en las mejores condiciones para prestar el servicio. Creo que esto es lo que hace la diferencia, que sean camiones que estén dignos de la prestación del servicio y que mucho también tiene que ver de los usuarios, cómo los mantenemos. Hay quienes suben a los niños, los pies, los jóvenes, y no son todos, pero los jóvenes de secundaria, no sé, los rayonean. En fin, todo esto también es parte de cómo sociedad nos comportamos con este tipo de unidades y los choferes, los concesionarios que les presten todos los servicios para que no se vayan jaloneando, que traiga, en fin, todas estas cosas que hacen que este servicio sea de mejor calidad para los usuarios. Voy a la pausa, regreso y vamos a platicar pues del tema de la militarización, de si están o no en las calles los militares, todo esto regresando de la pausa. Insisto, le invitamos a que sintonice Expresa TV, la barra programática, con todas las opciones y los espacios informativos. Mi querida amiga Berenice Maldonado a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche, Víctor Gómez, también con toda la información
que se genera a lo largo del día. Vamos a continuar mientras tanto nosotros con las noticias aquí. Yo soy América Ortiz, son las 8:04 en ausencia del titular de este espacio, Germán Vázquez. Le agradezco que nos sintonice y vamos por la siguiente hora de la información. Gracias por sus mensajes, gracias por los buenos días. Aquí seguimos respondiendo todos y cada uno de sus comentarios. La línea de WhatsApp 461-172-7436 ya está abierta. Aquí, mire, en mi mano, yo aquí contesto directamente todos los mensajes. Vamos con la información. Le decía yo, antes de ir a la pausa, que desde ayer ya abordábamos este tema sobre estas votaciones que estarían ocurriendo al interior de la Comisión de Gobernación en el Congreso del Estado sobre la viabilidad de la militarización, la presencia militar en las calles de la ciudad. Y bueno, pues ellos en esta comisión, los diputados, los legisladores abordaban el tema. No estuvieron a favor, ¿eh? Déjeme decirle que lo votaron en contra, pero vamos a escuchar con mi compañero Osvaldo García todos los detalles de esta votación dentro, insisto, de esta comisión de gobierno. La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado votó en contra de la minuta turnada por el Congreso de la Unión, por medio de la cual se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se permite al Ejército Mexicano asumir funciones de seguridad pública hasta el año 2028. En contra de la minuta votaron las diputadas del Grupo Parlamentario del PAN, Susana Bermúdez Cano, Briseida Magdaleno González y Laura Cristina Márquez Alcalá, al igual que su compañero Rolando Alcántara Rojas, además de la diputada por el PRI, Yulma Rocha Aguilar. A favor de la minuta lo hicieron la diputada por Morena, Alma Alcaraz Hernández, y el diputado Gerardo Fernández González, del Partido Verde. Ahora, el documento tendrá que ser votado en sesión del Pleno del Congreso del Estado, programada para el próximo jueves 4 de noviembre. Previo a la votación, los diputados por Morena, Alma Alcaraz Hernández y Ernesto Millán Soberanes, mantuvieron una discusión por cerca de una hora con los diputados del PAN, Rolando Alcántar, Laura Cristina Márquez y Briseida Magdaleno, donde ambas partes defendieron el sentido de su voto. Mientras los legisladores por Morena criticaron a sus compañeros del PAN por la actual ola de inseguridad y violencia que afecta al estado de Guanajuato y en donde las autoridades estatales han solicitado el respaldo de instancias federales, los panistas cuestionaron que se busque la permanencia del ejército hasta el año 2028 sin que haya una claridad sobre los motivos y objetivos. Al final, con el voto mayoritario del PAN, la minuta no fue aprobada y ahora tendrá que ser abordada por el Pleno del Congreso del Estado, donde se prevé también sea votada en contra. Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Expresa TV, informó Osvaldo García Ledesma. Es un tema muy polémico, es un tema de verdad muy, muy polémico. Hay quienes están a favor, hay quienes están en contra, hay quienes consideran que es bueno que haya vigilancia militar en las calles, que el objetivo principal, por supuesto, es inhibir el delito. Hay quienes consideran que los militares justamente en las calles pues generan más violencia, más sentirte, no sentirte libre o en libertad. No sé, es un tema polémico, es un tema del que, por supuesto, su opinión es lo más importante. Hay quienes están a favor, hay quienes están en contra. Al seno de los propios congresos, en los estados, la federación, y tiene mucho que ver quizás hasta con la propia línea del partido político, pero obviamente su opinión es lo más importante. ¿Cómo se siente usted con la presencia de los militares rondando por las calles de su colonia, por ejemplo? Si hay mucha presencia de militares en la zona centro, ¿cómo se siente usted? Y aunado a cómo se siente con la presencia de los militares, ¿cómo ve los resultados en materia de seguridad? Hablamos mucho de la presencia policial o la presencia militar, la Guardia Nacional, en fin, pero los resultados se están sintiendo en la población. Vamos, la población se siente más cuidada, más vigilada por la presencia de los militares y ven los resultados. Este sería como el tema interesante. Me queda claro que quizás no sea a corto plazo, sino es una proyección o es un tema del que poco a poco se tiene que ir construyendo de nueva cuenta. Si la sociedad está totalmente desquebrajada en temas de seguridad, evidentemente que no se va a construir de la noche a la mañana. Hay que irlo haciendo y hay que hacerlo todos. Pero bueno, este es el tema, esta es la polémica. No sé cómo lo ve usted. Su opinión, insisto, siempre será lo más importante. Usted ya conoce las líneas, WhatsApp, las líneas telefónicas están a su disposición, su opinión es lo importante. ¿Cree de verdad que la militarización de las calles sea una medida que traiga la solución al tema de inseguridad o es parte de abonar al tema de la seguridad? Vamos, es
todo sirve para el tema de la seguridad, todo funciona, todo sirve, todo lo que le abone, todo sirve. Entonces podría ser también esta la visión. Su opinión es lo más importante. Aquí está la línea de WhatsApp, está a su disposición, por supuesto su opinión, pues la estaremos leyendo aquí, enfrente de estas cámaras. Vamos a continuar con más información, ya que hablamos de este tema, justamente que en el caso del municipio de Celaya, mi compañero Ricardo Cárdenas, insisto, es que le digo, es un tema polémico, hay quienes están a favor y hay quienes están en contra, y asimismo están incluso al seno de un ayuntamiento, los propios miembros de un cabildo también pueden estar a favor o pueden estar en contra. Él hizo un sondeo con algunos miembros del ayuntamiento, regidores, síndicos, y esta es la opinión que ellos tienen. Vamos a escucharlo. Ahora que se debate en Guanajuato la permanencia hasta el año 2028 del ejército mexicano en las calles, Carlos Ruiz León, síndico del PAN en el ayuntamiento de Celaya, reconoció el valor de la presencia del ejército en el patrullaje en las calles, pero no es su función prioritaria, y antes de pensar en la permanencia de las fuerzas federales, se debería enfocarse a fortalecer las policías del municipio y estado. Pero creo que la función primordial, como lo marca la Constitución, es de las policías locales del municipio y del estado. Entonces consideraría, antes de entrar a ese tema, que sí se debería de tomar decisiones de ir fortaleciendo, de ir mandando dinero a los municipios y los estados para ir fortaleciendo las policías locales, número uno. Número dos, recordemos que muchos de los elementos del ejército pues no son generalmente del estado donde realizan la función, sino son de otros lados. Y no hay más allá que el conocimiento y la información para atacar este problema que tenemos. En contraparte, San Juan Espinosa Bolaños, regidora de Morena del Ayuntamiento de Celaya, consideró que no debe de engañarse a la población y usar el tema con un tinte político, porque por un lado se está en contra del ejército en las calles, pero por otro se pide su presencia para garantizar la seguridad. Aquí en Guanajuato, bueno, pues yo creo que no debemos decir no a la Guardia Nacional o a ese proyecto de que se quede hasta el 28, porque pues la ciudadanía, tanto celayense como guanajuatense, de Irapuato, de Salamanca, de León, está pidiendo seguridad. Entonces, pues yo digo que no debemos de ser de esa manera, porque la ciudad no debe de ser una decisión unilateral por parte nada más de los que están en el poder, sino que la ciudadanía lo exige y la ciudadanía es la que pide quiénes son los que deben de estar en las calles cuidando y preservando la seguridad. Aquí las cuestiones políticas no van, aquí los colores tampoco, aquí es la seguridad de los celayenses. La única coincidencia que tuvieron el síndico Ruiz León y la regidora Espinosa Bolaños fue que es necesaria mantener la coordinación con los tres grupos de seguridad, Federación, Estado y Municipio, porque el resultado más importante es garantizar la tranquilidad a la población. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas. Fíjese que escuchaba con atención al síndico del ayuntamiento y ahí toca un tema muy interesante, muy importante. A los municipios les cuesta dinero que elementos del ejército mexicano estén en la localidad. Me refiero, en el caso de Celaya, para que esté la Guardia Nacional y todo eso, bueno, tiene que habilitarse un espacio que es proporcionado por el gobierno municipal y tiene que pagar pues la renta del lugar, alimentos en caso de que sea necesario, en fin, que estén en territorio guanajuatense tiene un costo al municipio. Pero por parte de la Federación también ha habido un recorte presupuestal al Estado y a los municipios en materia de seguridad. Y el síndico del ayuntamiento tocaba este tema y me parece muy interesante, el de dotar de la primera atención y la prevención a la violencia y la inseguridad es del municipio y con el acompañamiento del Estado. Si hay un recorte presupuestal para poder seguir fortaleciendo corporaciones municipales, entonces no se está haciendo el trabajo preventivo como se debería y se está fortaleciendo a una corporación federal como sería el Ejército Mexicano, en donde municipio, Estado y Federación pues le están aportando recursos para que estos sean los que hagan la función de vigilancia en la ciudad. Pero entonces la Constitución mexicana nos dice otra cosa,
que esta vigilancia sea por parte de los municipios, pero los municipios no tienen el recurso suficiente para hacer esta función porque tienen recortes presupuestales. Entonces, insisto, es un tema muy polémico, un tema muy de análisis, por ello es que se ha llevado tantas semanas tocar el tema desde los senados, los diputados, ahora en los congresos, los ayuntamientos que también tienen una opinión, la población que también tendrá una opinión y que tendrá que ser tomada en cuenta, por supuesto, o debería de ser tomada en cuenta, por supuesto, por las autoridades. Pero bueno, es un tema del que hay que analizar mucho por parte de quienes tienen que hacer las votaciones, porque no es sencillo, es, creo yo, no dejar de reforzar las corporaciones municipales que tienen que brindar esa primera atención, ese primer contacto con la población después de un hecho de alto impacto o una denuncia. Siempre se hace el 911 y es una línea que se atiende por el gobierno municipal. Nunca pienses en deje llamarle al ejército porque veo gente sospechosa. Le hablas a la corporación municipal, pero si no tienen capacidad de respuesta inmediata porque no hay vehículos, porque no hay elementos, porque todo esto, bueno, pues entonces termina siendo todo un caos la seguridad. Entonces, insisto, es un tema del que tiene que haber mucho análisis, que se está dando, eso me parece interesante y me parece bueno, se están dando las discusiones. Bien lo decía la regidora de Movimiento de Regeneración Nacional, no tendría que ser un tema polémico, el tema de la seguridad jamás tendría que ser un tema político, más que polémico, político o partidista, no tendría que ser un tema de partidos o de colores, tendría que ser un tema que de verdad se analice y se discuta con toda conciencia, porque bueno, pues hablamos de la seguridad, que es lo que hoy nos afecta a la mayoría de los ciudadanos. Hoy todos queremos seguridad, y que sea un tema que se esté politizando, se le esté dando toques políticos, pues termina no siendo el más adecuado. Es un tema, insisto, muy complicado. Vámonos a temas que tienen que ver, sí, con comisiones, pero ya en el plano local, en el ayuntamiento. Habrá cambios en las comisiones del ayuntamiento, y esto se hizo porque algunos regidores así lo pidieron. Ahí de inicio se hablaba de que no habría cambios, se quedan igual, quienes integran, se supone, y voy a hacer un poco de contexto, se supone que cada una de las comisiones por las que conforman los regidores del ayuntamiento, de todos los ayuntamientos, tienen que ser cambiadas cada año. Me refiero a quien preside la Comisión de Desarrollo Urbano, por citar alguna, la preside un año, un regidor o un síndico, y al siguiente año tiene que haber cambio. Otro regidor o otro síndico debería de estarla presidiendo, y así las vocalías y las secretarías de cada una de las comisiones integradas en el ayuntamiento. Lo cierto es que ya como por tradición y desde hace varias administraciones atrás, quien tiene la presidencia de tal comisión permanece así los 3 años, aunque insisto, la ley contempla que deba haber cambios en las presidencias de las comisiones. Parece que este año, o hace al menos algunos días atrás, se hablaba de que no habría cambios sustanciales en las comisiones, seguirían trabajando de la misma forma, quien preside la de desarrollo económico así se quedará, quien preside la de seguridad así permanecerá, en fin, lo cierto es que sí habrá algunos cambios que el día de ayer ya se ventilaron. Ahora, para el segundo año de gobierno, las presidencias de las 18 comisiones del Ayuntamiento de Celaya fueron ratificadas y solamente se presentaron modificaciones de sus integrantes en solo 4 de ellas, que ahora tendrán 1 o 2 más. El resto permanecerá sin cambios y tampoco en las presidencias, informó Jorge Gámez Campos, secretario del Ayuntamiento del Gobierno de Celaya. Hay algunas comisiones que por reglamento deben de tener una conformación plural, es decir, en donde todas las fuerzas políticas representadas en el ayuntamiento participen en esta comisión. Eso se ha venido cumpliendo desde inicios de la administración, pero no hay ninguna disposición que limite la participación de los ediles en las comisiones. Incluso los ediles que no forman parte formalmente de una comisión tienen derecho de asistir a las comisiones con derecho de voz, pero sin derecho de voto. Los ediles son quienes manifiestan su interés, como lo comenté, de participar y en qué posición participar dentro de una comisión. En este caso concreto, en la Comisión de Seguridad, la regidora Claudia Salazar es quien manifiesta su interés de participar como secretaria de la comisión. Y pues no habiendo objeción de ningún otro edil, no hay ninguna otra valoración que hacer. El secretario del Ayuntamiento, Gámez Campos, detalló que a petición de los propios ediles,
La regidora Blanca Elena González Zavala y Fátima González Reina se suman a la Comisión de Gobierno. A la Comisión de Educación se integra la síndico Salud García Rodríguez, el regidor Agustín Gaspar Aguado a la Comisión de Medio Ambiente y la regidora San Juana Espinosa Bolaños a la Comisión de Derechos Humanos. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas. Que también vale la pena destacar que siempre todos los ediles, síndicos, regidores, tienen la oportunidad de formar parte de cualquier comisión, aunque no la integren oficialmente. Vamos, si se hace una reunión de la Comisión de Seguridad y todos los regidores quieren asistir, no se tiene el impedimento. A lo mejor su voto como tal, o no podrán votar si es que hubiese alguna votación adentro de la comisión, pero pueden estar pendientes de lo que ahí se diga y de los puntos que se traten. Y hablo de la Comisión de Seguridad porque técnicamente tendría que ser la que mayor interés deberían de tener todos los miembros del ayuntamiento, porque insisto, es el tema que creo que a la población le interesa más. Bueno, todos, pero a la población nos interesa la seguridad. Después de la seguridad, todo lo demás. Pero bueno, hay que destacar esto, que no están impedidos. Vamos, el que no formes parte de una comisión siendo regidor o síndico no significa que no puedas asistir a las reuniones y estar presente en las mismas. Pero bueno, ahí están los cambios. Creo que la de seguridad, y esto a título muy personal, creo que la Comisión de Seguridad sí debía tener un cambio de presidencia, un cambio ahí de ajuste, porque hacía falta como que reforzar ahí unas tuercas, creo yo, insisto, y esto a título personal. Bueno, ya se dan algunos cambios dentro de esta comisión y espero siga funcionando o vaya funcionando mucho mejor desde el ayuntamiento, desde el órgano más importante de la administración, que es el ayuntamiento, haya pues algunas otras presiones al tema de seguridad para generar mejores resultados. Esto es, creo que, lo que toda la ciudadanía necesita. Y hablando de eventos, fíjese que ya estamos en noviembre, viene la celebración de un aniversario más del inicio de la Revolución Mexicana, el próximo 20 de noviembre, y habrá un desfile importante por parte del ejército en el estado. Vamos, Celaya será sede del desfile cívico-deportivo con motivo de la celebración por el inicio de la Revolución Mexicana, de carácter estatal, será aquí. Celaya será la sede, entonces, bueno, pues habrá muchos eventos que serán muy, muy llamativos, por supuesto, sobre todo para los niños. La conmemoración del 112 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana contará con participación de elementos a pie, caballería y vehículos artillados de la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, haciendo a este un desfile militar de carácter estatal. Fernando Amate Zúñiga, cronista municipal, informó que la Sedena optó por conmemorar el inicio de la Revolución Mexicana en Celaya debido a la trascendencia que tuvo el municipio en esta lucha, por lo que la fecha del viernes 18 de noviembre, que se tenía contemplada, pasó al domingo 20 de noviembre. Tuvimos la oferta del ejército y yo creo que es una oferta digna de tomarse, porque es para que Celaya tenga un lugar preponderante en esta actividad, puesto que es de carácter estatal. El ejército tiene desfiles de carácter estatal. El del 16 de septiembre lo hicieron en León, en Guanajuato. Y ahora han optado por que sea Celaya, por su importancia, por su población, porque me parece que tenemos una historia muy importante, y tomando en cuenta estos referentes, es que Celaya ha sido seleccionada para este magno desfile. El funcionario municipal comentó que los detalles del desfile se definirán el próximo 3 de noviembre en la última reunión de organización. Asimismo, explicó que la participación de contingentes escolares dependerá de la autorización de la Delegación Regional Este, ya que al realizarse un domingo sería un día inhábil. Para Noticieros Expresa TV, informó Roberto Lira. Pues ya escuchó usted entonces, este desfile que se tenía programado para el día 18 pasa al mero día 20 y será una celebración de carácter estatal. Vamos, habrá mayor presencia militar, mayor presencia de
contingentes de distintas agrupaciones ya de carácter estatal que estarán participando en este desfile y que, bueno, esto me parece muy interesante porque le dan el lugar que Celaya puede tener en el tema de la revolución, de las batallas y demás. Entonces, Celaya resulta importante en el tema de la Revolución Mexicana, se le está dando su lugar y por ello el evento que tiene que ser de carácter estatal se estará llevando aquí en esta ciudad. Detalles, bueno, pues ya los estará usted escuchando en próximos días. El 3 de noviembre tienen otra reunión todos los organizadores de este evento para fijar ya algunos detalles, recorridos, semblanzas y demás, y se lo estaremos dando a conocer, por supuesto, en próximos días para que usted también tenga el referente y vaya considerando y vaya planeando participar y ser parte de este desfile conmemorativo al inicio de la Revolución Mexicana y que será sede estatal, justamente Celaya. Voy a la pausa comercial, regresando, tenemos leyendas. Agradezco de verdad a todo mi equipo de Expresa TV que se hayan dado la tarea de que en estos días, con motivo justamente de la celebración del Día de Muertos, se hayan puesto a buscar las leyendas más interesantes de Celaya. Y de esta que vamos a escuchar a continuación y vamos a ver a continuación, pues la gente todavía de la actualidad hablan de ella porque incluso hay quienes todavía conocieron a quien tenía estos títeres que se presume tienen vida propia, o tenían vida propia, al menos. Estaban enterrados incluso. Vamos a escuchar esta leyenda. Mi nombre es Rafael Soldara Luna, soy coordinador del Museo de Celaya Historia Regional y en esta ocasión vamos a conocer un poco acerca de la famosa leyenda de los títeres, cuyas piezas se resguardan y se exhiben en este lugar. Cuenta la leyenda que José Oviedo, quien era originario de la ciudad de Celaya, se dedicaba a diversos oficios, pero uno de sus pasatiempos preferidos era realizar funciones teatrales, apoyado por unos títeres tipo marioneta. De manera que convocaba a los niños de su cuadra para que apreciaran escenas y representaciones de carácter clásico y otras cómicas, por lo que poco a poco su colección fue creciendo. Este atractivo era muy popular en el centro histórico de Celaya y resulta que una ocasión el propietario de estas marionetas, pues jugando, y más bien después de una de las escenas, resguarda sus títeres. Y bueno, pues se percibe que uno de ellos, cuenta la leyenda o esta historia urbana, cobra vida, voltea su cabeza y le lanza una carcajada, el títere al titiritero. El Capi Oviedo, sumamente asustado, decide tomar todos sus títeres y resguardarlos en una maleta que ocultó en el traspatio de su casa. Y a partir de ese entonces, ya no quiso hacer representaciones teatrales con sus títeres. Esta historia la conservó en su memoria, la compartió a la señora Abigail Carreño de Maldonado, que fue cronista de nuestra ciudad. Y posteriormente, cuando este señor fallece, pues la señora Abigail Carreño de Maldonado, con el apoyo de las autoridades, pues logra, ¿verdad?, obtener la autorización para exhumar aquella caja, ¿verdad?, conteniendo algunos documentos y estos títeres que finalmente logra conservar, resguardar, y bueno, posteriormente a través de sus familiares llegan al Museo de Celaya Historia Regional. Yo me permitiría decir que todos los objetos son poseedores de muchas historias, ¿verdad? Y particularmente esta es una de ellas con respecto a estos títeres. Son piezas que corresponden a manufacturas que se realizaban sobre todo hacia fines y principios del siglo XX.
las hemos encontrado sobre todo en el Estado de México, hacia Toluca, digamos, y son figurillas pues, relativamente pequeñas, entre unos 20 o 30 centímetros. La cabeza, sus extremidades, sus manos, sus pies son de barro, están pintados a mano y bueno, tienen una representación muy realista, ¿verdad? Las facciones de sus rostros son muy realistas. Y bueno, pues ninguno de estos figuritas conserva el semblante de la presunta marioneta que cobró vida, que es un poco más grande y que representaba a un juez dentro de este repertorio de obras que eran recreadas por el titiritero. Particularmente al historiador Soldara Luna, jamás le ha ocurrido una experiencia sobrenatural con los títeres del Capi Oviedo, aunque no todos pueden decir lo mismo. Bueno, a mí no me ha pasado, pero hay personas que tienen mucha sensibilidad y perciben pues una energía negativa, hay otras personas que no los quieren tocar, hay otras personas que incluso pues han venido con algunos aparatos y bueno, han percibido como una especie de energía en cuanto son expuestas estas piezas, trata como de ubicarse sobre ellas y genera una mayor actividad, pero bueno, pues fuera de ello es lo que, pues digamos, nos han compartido. Bueno, en el momento en el que estuvieron en casa de la señora Abigail Carreño de Maldonado, su nieto Toño Lavín nos ha compartido cómo pues llegaron a escuchar varios sonidos como si fueran pasos en una habitación en donde se encontraban resguardados. En otra ocasión pues estaban completamente fuera de su caja de resguardo, digamos dispersos. Justamente esta, porque creo que se involucra con todas las áreas. Secretaría de Desarrollo Social Humano tiene que ver con la parte de seguridad, tiene que ver con la parte de la integración de la sociedad, con muchas áreas. Entonces me parece muy interesante esta secretaría como tal. Y hay mucho trabajo que se ha hecho justamente en esta secretaría. Hay un programa del que se está implementando en los 46 municipios del estado de Guanajuato, denominado Contigo Sí. Tan solo en Celaya estamos hablando de 160 millones de pesos los que se están aplicando en distintas obras. Si me equivoco de la cifra, corríjame, pero según yo son cerca de 160 millones de pesos en distintas obras y que viene a impactar de manera directa en la calidad de vida de la población. Entonces, secretario, de inicio, muchas gracias por acompañarnos. No, el agradecido soy yo, Ame, que nos permitan platicar aquí con todo tu auditorio, este extenso auditorio aquí en Celaya y en toda la región, porque pues tiene un alcance importante y en algunos sistemas de cable fuera de la región también se ve perfectamente bien. A veces me ha tocado verlos allá en León, cuando he estado por allá y que me toca ver televisión, pero pues muy bien y agradecido de esta parte que, como bien dices, nuestra secretaría tiene un alcance, una transversalidad muy importante y que eso es lo que hoy nos tiene en este tema del Contigo Sí. ¿De dónde viene Contigo Sí? Bueno, pues del impacto brutal que tuvimos con la pandemia en diferentes factores, en diferentes sectores y que el gobernador Diego Sinué pues, nos pidió establecer y organizar, cambiar nuestra estrategia, dado que la anterior, que era Impulso Social, pues nos había generado complicaciones y trabas todo el proceso de pandemia y a partir de ahí reconstituimos, regeneramos y reposicionamos este tema de Contigo Sí. Esta estrategia, pues como bien lo dices, están involucradas más de 16 dependencias del gobierno del estado, con más de 87 programas y más de 3 mil millones de pesos que están bajando en los diferentes programas de estas estrategias, de cada dependencia. Y lo que el gobernador nos pidió es que la Secretaría de Desarrollo Social, con esa responsabilidad, con esa estrategia que hoy tiene, articulara todos estos programas para poder alcanzar a más gente, para poder llegar a más ciudadanos en el estado. Y es por eso que tenemos hoy esta estrategia con 6 objetivos muy claros, muy definidos, una más y mejor educación. La pandemia nos golpeó, sacó a mucha gente de las escuelas y necesitamos recuperar el aprendizaje perdido y hacer que más gente vaya a las escuelas. Obviamente, pues no somos directamente la Secretaría de Desarrollo Social, nosotros coadyuvamos, pero quien tiene la batuta en esto es la Secretaría de Educación. Por ejemplo, en este sector particularmente. Es correcto, sí, pero la estrategia hace que las 6 objetivos que te platico son y vayan alineados con todo lo que estamos buscando.
El segundo objetivo es el tema de salud. Tenemos un sistema de salud que hemos dicho, y no nos vamos a cansar de decir, es el mejor sistema de salud de todo el país, sí. Con un problema que no toda la gente lo conoce. Y ese es un reto importantísimo, dar a conocer que todos los guanajuatenses tienen atención médica de calidad y gratuita. Por supuesto, todos los que están atendidos en el IMSS, en el ISSSTE, en SEDENA, en Pemex, pues ya tienen atención, y los que no están alineados en ello son los que tendrán que, o los que pueden accesar al sistema de salud de nuestro estado. Así es. Luego el tercero es buscar tener mejores condiciones, mejores espacios de vivienda en las personas, y eso lo que busca es, pues hay familias que tienen hacinamiento, que viven en hacinamiento, y estamos buscando hacer cuartos, mejorar las condiciones de su vivienda, generar baños ecológicos, techos dignos, pisos firmes, para generar una mejor condición donde las familias se desarrollen de mejor manera. Y entonces lo que estamos haciendo es un acuerdo de colaboración con los municipios para que los recursos que tenemos los hagamos crecer. Hemos tenido recortes federales y por lo tanto lo poco que tenemos lo estamos haciendo que crezca con los municipios. Y afortunadamente los 46 municipios han firmado esos convenios y estamos en ese proceso. El cuarto objetivo, pues, es el tema de la economía. Si bien hoy Guanajuato ha tenido una recuperación importante en la creación de empleos, muchos de los más de 50 mil empleos que se perdieron ya se recuperaron, sí. Hemos venido creciendo en ello, pero el poder adquisitivo de la gente todavía no se ha alcanzado a recuperar, y eso también, bueno, pues hoy la inflación nos está pegando de manera muy, muy importante. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? Pues trabajamos con la Secretaría de Desarrollo Económico de manera fuerte, de manera alineada, buscando hacer el clic entre las empresas y la gente que está buscando empleo, entre las personas que buscan desarrollar sus capacidades en otra forma de actuar, y por supuesto, pues algunas estrategias especiales como son los vales grandeza. Los vales grandeza lo que hacen es ayudar a las familias, uh-huh, en el apoyo económico. No resuelven la parte de necesidad económica, pero sí generan un paliativo, una ayuda a esas familias, y le generan también un beneficio de, con un vale determina qué es lo que quiere comprar y no una despensa que ahí ya viene lo que ya le dieron. Uh-huh. Ese es nuestro cuarto objetivo. El quinto objetivo son servicios básicos. Son también algo que sí directamente nosotros estamos muy relacionados, generar más agua potable, agua entubada, más electrificaciones, más drenajes y más pavimentaciones a las colonias y a las comunidades, y eso también de común acuerdo con los 46 municipios, hemos firmado ya esos convenios de colaboración y ya están en proceso muchas de las obras que se están realizando, porque pues queremos crecer más. Guanajuato tiene un gran ranking en este aspecto de los servicios básicos a nivel nacional, pero todavía sigue habiendo gente que le hace falta, entonces sí, por eso tenemos que seguir trabajando en ello para llevarle más beneficios. Y el último, el sexto objetivo, es una sociedad organizada y participativa. Queremos más gente ayudando a la gente. Estamos seguros que entre más participemos cada uno de los guanajuatenses en ayudar a componer, mejorar, resolver algún problema, nos va a ir mejor. Todos juntos podemos apoyar y generar mejores condiciones. Y este último de verdad me parece de los más importantes. Es inevitable no imaginar que después de la contingencia sanitaria no haya más pobreza en nuestro país, en nuestro estado, en algunos municipios. Si ya existía, yo creo que tenemos que reconocer que hoy en día pues hay más pobreza, ¿no? Y que programas como estos terminan siendo mucho más importantes implementarse para ayudar a la población. Y que si lo hacemos todos juntos, bueno, la diferencia será diferente. Pese a que son 6 puntos, me imagino cada zona, cada municipio tiene su prioridad en ellos, ¿no? Hay municipios a los que el tema de la organización, hacer una sociedad más organizada, tiene que ser fundamental, o el tema de la economía, o el tema de la salud, o el tema de la educación. Cada uno tiene sus propias prioridades, me imagino. Es correcto, bien lo dices. Por eso los convenios de colaboración. Exacto. Porque nosotros no aterrizamos lo que vamos a hacer en función de lo que nosotros creemos. Firmamos convenios con los municipios y a partir de ahí ya el municipio determina qué es lo que va a hacer, qué es las mayores necesidades. Si requiere más agua potable entubada, si requiere más electrificaciones, si requiere más pavimentaciones, eso ya lo determina el municipio y nosotros
junto con ellos vamos encontrando el camino hacia lo que tenemos que hacer. Y una de las estrategias más importantes que tenemos dentro de la Secretaría son los centros contigo, sí. Algo que hicimos, un evento aquí en Celaya, porque en esos centros, pues lo que tenemos que hacer es difundir para que más gente confluya a los centros contigo, sí, uh-huh. Y en donde puede encontrar talleres de oficios para aprender, sí, a hacer algo, puede también tener ahí espacios para buscar empleo con las ventanillas que tenemos de la Secretaría de Desarrollo Económico dentro de los centros contigo, sí, actividades recreativas, actividades de convivencia familiar, actividades deportivas se pueden hacer en estos centros, y pues son todas las acciones y las cosas que tenemos que hacer en pos de las familias, donde confluye la transversalidad que, con la que iniciaste esta plática y con la que la verdad es importantísimo. Acudan a nuestros centros contigo, sí. Aquí en Celaya tenemos 5 centros contigo, sí. Bueno, uno en San Juan de la Vega y 4 aquí en la ciudad. Uh-huh. Xochipilli, Villas del Romeral, Villas del Bajío, Monte Blanco, también tenemos uno ahí. Y estos son centros de integración, de llevar a las familias a generar una mejor condición de vida, de buscar hacer mejores empleos, de contactar con algún empleo. Entonces, hay una gran cantidad de acciones, de actividades dentro de los centros contiguos. Sí. Y están ubicados de forma muy, muy estratégica en el caso del municipio de Celaya, en donde realmente se requiere pues que la gente tenga un poco más de ocupación. Eso me llama de verdad muchísimo, muchísimo la atención. En números, si quisiéramos hablar en números, ¿cuánto se invierte para la implementación de este programa? ¿Cómo pueden ser los números en este caso? Más de 3,000 millones estamos implementando a través de las diferentes dependencias, no los establece toda la Secretaría de Desarrollo Social. La Comisión Estatal del Deporte, el Instituto de las Juventudes, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario aplica sus programas, pero todos a través de un mismo padrón de beneficiarios, buscando con ello no repetir beneficios que no son necesarios a una sola familia. Y bueno, pues también lo que te quiero decir dentro de nuestras grandes estrategias es esto, nuestra tarjeta Contigo Sí, que es una tarjeta que genera beneficios directos con descuentos, que hay más de 1,000 establecimientos ya que ofrecen estos descuentos y que, bueno, pues es el beneficio directo para las personas. También firmamos convenio de colaboración con los 46 municipios, donde los municipios también ofrecen descuentos adicionales y, bueno, pues… beneficios. ¿Cómo la tramito? ¿Dónde la encuentro? ¿Para quiénes? En los centros contigo sí, ajá, ahí pueden tramitar su tarjeta y en la presidencia municipal aquí en Celaya también la pueden tramitar y en algunas presidencias municipales ya tenemos módulos donde pueden tenerla. Y para más información, pues yo les diría, métanse a la página de la Secretaría, que es contigosi.guanajuato.gob.mx, ahí esa es la dirección. Gratuita, ¿verdad? Por supuesto. Claro, sí, por supuesto, es gratuita. Y un beneficio adicional, estamos trabajando en ella para generar simplificación administrativa. Cualquier trámite que hagan en gobierno del estado, con esta tarjeta ya no les pedirán el acta de nacimiento, el INE, comprobante de domicilio, ya la propia tarjeta lo deberá traer. Perfecto. De verdad, secretario, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Y tienen gira de trabajo por Celaya. Hoy tienen acciones, de hecho, de este programa. Hoy tenemos acciones, hoy vamos a arrancar un programa a nivel estatal aquí, uh-huh, en Celaya, muy interesante, y ahí estaremos con el gobernador. Platíquenos un poquito qué programa. Bueno, ya estamos aquí, digo. Pues es un programa que es el de Tu Colonia Color, que es, uh-huh, aquí vamos a arrancar en Celaya este programa para desarrollar en todo el estado, estar pintando, cambiar la imagen de las colonias, la imagen del medio ambiente, que ayude y coadyuve a generar una mejor relación entre las personas, un entorno más agradable que permita tener pues una mejor interacción. Y esto de verdad, ¿cómo beneficia, de verdad? ¿Cómo cambia la perspectiva de las personas, de los vecinos, cuando su entorno está bonito, está limpio? De verdad que cambia mucho, ¿eh? Me queda claro, y eso es lo que hacemos, pavimentar calles, generar electrificaciones, y ahorita este programa para generar también una imagen de colorido, de orden, de limpieza, pues es parte importante para también impulsar el buen vivir de las personas. Así es. Secretario, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, América, para mí muy amable que nos hayas invitado, muy agradecido por esta invitación y tener este contacto aquí con todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Él es el secretario de Desarrollo Social y Humano en el estado de Guanajuato, Jesús Oviedo. Vamos a una pausa. Regresamos.
Qué bueno que vino. Vamos a la recta final de este espacio informativo. Gracias, gracias por seguir con nosotros. Déjeme platicarle que el día de ayer, pues mucha gente se disfrazó de monstruos, de cosas así, como muy alusivo al Día de Muertos. Perdón, al día de Halloween, al día de Halloween. Yo sé que hay muchas voces que están en contra de que esta tradición entre justamente a territorio mexicano, pero bueno, pues las redes sociales, la movilidad, la inercia, la cercanía con Estados Unidos hace que parece que esto no, en lugar de ir retrocediendo, va avanzando. Y ayer muchísima gente, hay zonas donde muchos niños salieron a pedir, no Halloween, pedían calaverita, pero bueno, sí disfrazados, sí como con mucha tendencia de estadounidense, de esta tradición o esta costumbre estadounidense, pero tratando de darle ese toque mexicano pidiendo la calaverita. Y bueno, pues zonas como el Saus, en la zona norponiente de la ciudad de Celaya, se vio mucho, mucho eso. Incluso los papás disfrazados, los niños disfrazados, pidiendo, insisto, calaverita ayer por la noche. Pero fíjese que, vamos a ver estas imágenes, y es que no solo dieron calaverita en algunas tiendas o en algunos negocios, algunas casas, no dieron esta calaverita, también lo hicieron algunos elementos de la corporación policíaca. Estas imágenes circulan en redes sociales y es el momento en el que elementos de la Policía Municipal de Celaya entregan dulces a niños que salieron de sus hogares, de sus casas, a pedir pues la calaverita, y esto con motivo, insisto, del día de Halloween. La imagen ya circula, como le decía, en redes sociales y fue captada la noche del lunes 31 de octubre. Esto fue en la colonia Los Olivos, en el municipio de Celaya. Este video dura tan solo unos 27 segundos y se ve, ahí usted lo ve, como estos niños disfrazados, acompañados de familiares, se acercan a esta unidad que está marcada con el número 7031 de la Policía Municipal de Celaya para recibir dulces por parte de los uniformados. Hay expresiones, por supuesto, en las redes sociales. Algunos aplauden este gesto de los oficiales, de los elementos de la corporación policíaca, y otros pues lo ven mal, de que aparentemente están promoviendo el Halloween, del que muchos tradicionalistas pues quieren deshacerse. Lo cierto es que no todo es malo en la corporación policíaca, no todo son cosas malas, hay buenos elementos, y aquí es más que evidente de que quisieron sumarse con la sociedad a buenas prácticas. Ahí está la entrega de la calaverita por parte de elementos de la corporación policíaca. Es un video que, insisto, circula en redes sociales, ocurrió la noche de ayer, esto en la colonia Los Olivos. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo califica? ¿Bueno, malo? ¿Su opinión? Su opinión siempre es lo más importante. Vámonos a más información. Ayer le hablábamos del cierre del Festival Internacional Cervantino. Hoy ya conocemos los números. Hoy ya sabemos que son 339 millones de pesos, lo que dejó como derrame económica este festival. Durante los 19 días de duración de la edición 50 del Festival Internacional Cervantino, prestadores de servicios e integrantes del comité organizador reportaron una derrama económica por 339 millones de pesos. La directora del Festival Cervantino, Mariana Almenrich, informó que esa derrama fue generada por la presencia de unas 285.865 personas que asistieron a los diversos actos y eventos y presentaciones que dieron forma al que es considerado el festival cultural más grande e importante de México y el continente americano. Para los más de 110 eventos que dieron forma a la programación oficial, el comité organizador mandó elaborar 67 mil boletos, de los cuales se lograron vender más de 50 mil, con lo cual la mayor parte de los eventos estuvieron a su máxima capacidad. Mariana Almenrich destacó la asistencia de miles de personas que llegaron de todos los estados del país y de las propias ciudades del estado de Guanajuato, quienes además tuvieron un buen comportamiento de acuerdo con las autoridades de seguridad pública, quienes reportaron saldo blanco. Consideró que los resultados logrados obligan a seguir mejorando el Festival Cervantino, el cual ha logrado mantenerse en su condición, así como en el gusto y las preferencias del público. Una vez que la Fiesta del Espíritu ha sido clausurada, ahora el comité organizador tiene pendiente la labor para lograr concretar las gestiones para la nación que será el país invitado de honor y el estado del país que acudirá en 2023 en esa condición y que por ahora se mantiene pendiente. Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Expresa TV, informó Osvaldo García Ledesma.
Pues terminó la edición número 50 del Festival Internacional Cervantino, la fiesta del espíritu. Ya dijo gracias, ya dijo adiós y ya preparándose con todo para la edición número 51. Pero miren, el estado de Guanajuato siempre buscando acrecentar su acervo cultural y lo hacen ahora solicitando, o la propuesta está en la mesa, de que el teatro universitario sea también considerado como patrimonio cultural inmaterial. Avanza bien esta gestión, ¿eh? El rector general de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, se mostró complacido y comprometido con la propuesta para que por medio de un decreto el Poder Ejecutivo del Estado declare patrimonio cultural inmaterial al Teatro Universitario. Tras señalar que se siente sumamente halagado y no encontrar palabras suficientes de agradecimiento a quienes impulsan la propuesta, señaló que para la Universidad de Guanajuato representa un compromiso más grande para seguir mejorando el aporte cultural de la institución. Recordó que precisamente el Teatro Universitario fue el inicio de la labor de promoción del arte y la cultura de la UG, que luego permitió la creación y consolidación del Festival Internacional Cervantino. Creo que hasta no encuentro palabras para agradecer esa gran distinción a nombre de la comunidad universitaria. El Teatro Universitario fue el parteaguas de mucho de lo que ahora está sucediendo. El Teatro Universitario fue el primer paso de muchos que luego se han dado. El Teatro Universitario sintetiza toda una historia, toda una tradición y toda una vocación de nuestra universidad. Estamos muy contentos y muy agradecidos por eso y nos compromete más a diversificar nuestra propuesta teatral. En sesión ordinaria del pasado 13 de octubre, la diputada integrante del Grupo Parlamentario del PRI ante el Congreso del Estado, Ruth Tiscareño Agoitia, formuló la propuesta, la cual fue aprobada por unanimidad y turnada al Poder Ejecutivo del Estado. La propuesta incluye un exhorto para que el gobierno del Estado concrete todas las gestiones y trámites para que el Teatro Universitario adquiera el rango de patrimonio cultural inmaterial. El rector general de la Universidad de Guanajuato señaló que esta propuesta es de suma importancia para la institución a su cargo y reconoce en el Teatro Universitario una de las vocaciones más importantes y el parteaguas que sintetiza toda una historia y tradición de la máxima casa de estudios del Estado de Guanajuato. Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Expresa TV, informó Osvaldo García Ledesma. Y hablando de fiesta, lo voy a dejar con esta información. El día de ayer ya arrancó en Cortázar la Feria de Todos Santos. Ya Cortázar está de fiesta con su feria tradicional. Yo soy América Ortiz, en ausencia del titular de este espacio, Germán Vázquez. Le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Mañana, ciertamente, a las 7:30 de la mañana, tenemos usted y yo una cita. Muchísimas gracias. Que tenga un muy bonito día. En Cortázar dio inicio la Feria de Todos los Santos 2022, con una asistencia de casi 5.000 personas en la coronación de Brenda I y la presentación de la Sonora Dinamita. El presidente municipal, Ariel Corona, su esposa Marlene de Anda, presidenta del DIF, y Elvira Paniagua, subsecretaria de Vinculación en representación del gobernador del estado, cortaron el listón inaugural y realizaron un recorrido por los espacios de la exposición, así como juegos mecánicos. Durante la coronación de Brenda I, estuvieron presentes integrantes del ayuntamiento, así como reinas de distintas instituciones como DIF, Centro Gerontológico, CONALEP, Caja Alianza, Reina de las Catrinas, así como la reina de Fundación Mariana I y la reina saliente de la Feria de Todos los Santos 2019, Carla I. Asimismo, el alcalde Ariel Corona invitó a todos los ciudadanos para que asistan a las distintas actividades artísticas, culturales y deportivas que engalanan una de las festividades más grandes del municipio, sobre todo porque los eventos están pensados para disfrutar en familia. El costo para la feria será de 70 pesos la entrada general, 5 y 6 de noviembre, teniendo acceso a todos los juegos mecánicos. Para conocer más sobre el programa, consulta la página de Facebook Cortázar Eres Tú 2021-2024 o en la página web www.cortazar.gob.mx. Informó para Noticieros Expresa TV, Samantha Barrera.